No se preocupen, no va a ser una exposición, va a ser una ligera introducción que además ha sido facilitada enormemente por la activación que hemos tenido ahora, que ha referido ya a los propósitos, ¿no? Me pego todo lo que pueda, listo. Ok, ustedes han estado trabajando ahora en la visión, ¿no? Hay una propuesta que está siendo refinada gracias a los aportes que estamos recibiendo en tanto en las encuestas como en las jornadas por la educación que ya acabaron, pero también estos espacios de diálogo y en los otros macroregionales, este es el último de ellos. Pero lograr ese futuro que quede finalmente plasmado en la visión que el PEN adopte, requiere que todas las orientaciones estratégicas que va a dar el PEN estén apuntando a determinados propósitos, ¿no? Que también están ya esbozados de manera preliminar y que queremos que ustedes en el siguiente taller nos ayuden a refinar, ¿no? El primero de ellos, formación ciudadana para la vida en democracia. Creo que es evidente para cualquiera de nosotros que si miramos las conductas de las personas que habitan nuestro territorio y que vemos hoy en día en todas partes, es claro que hay una crisis de legitimidad de los sistemas políticos, no solamente los sistemas políticos, de los sistemas de convivencia. Hay una violencia imperante en muchos campos de acción que se están normalizando casi, pese a la mayor disponibilidad de información al respecto, se ha vuelto pan de cada día. Las cuestiones de la corrupción son otro pan de cada día. Y los problemas de la política los conocemos, los estamos viviendo todavía cada noche que tenemos un minuto para informarnos. Entonces, mirando esas conductas, podríamos concluir que la vida en democracia no es suficientemente valorada por demasiadas personas, ¿no? Incluso algunas que tienen el discurso a flor de piel, que cada rato lo están levantando y sin embargo andan con su conducta demostrando que no se los han comprado del todo como sus propios valores. Entonces es claro que la afirmación de principios democráticos fundamentales y demostrar que son efectivos y que sirven para que podamos garantizar las vidas plenas a todas las personas resulta una obligación impostergable, ¿no es verdad? La educación, creemos, juega un rol clave en la construcción de una sociedad de personas libres, pero quizás deberíamos decir debería jugar un papel clave, porque es obvio, muchas de las personas que están mostrándonos en su manera de proceder que no valoran realmente esos principios a pesar de sus discursos, han pasado por nuestro sistema educativo, público, privado, han pasado por muchos niveles y sin embargo no han logrado interiorizar aquello que en el papel y en las palabras están todo el rato siéndonos presentados, ¿no? Y no, acá en la frase que aparece es que la educación juega un rol clave en la construcción de una sociedad de personas libres e iguales sin dignidad. Ahí yo tengo personalmente un sentimiento distinto. Yo creo que las personas nacen con dignidad y que su interacción con otros que los va a reafirmar y va a fortalecer ese sentimiento de ser personas libres, dignas, desde el momento que nacen. ¿No es verdad? Que ante la ley tienen una serie de derechos y que más bien a veces el tránsito por este sistema educativo se los va restando. Nuestro sistema educativo a veces, no sé si por diseño, no me atrevería a decirlo, probablemente no, pero en la práctica muchas veces le va quitando dignidad a ciertos sectores de la población porque no se ajustan tan fácilmente a un sistema que fue diseñado con otros sujetos en mente y va mellando su sentimiento de autoestima, de valor, pese a los discursos que cada vez son más frecuentes, que valoramos nuestra diversidad, que valoramos las diferencias entre las personas, sin embargo sabemos que en las escuelas pasan cosas terribles que muchas veces mellan ese sentimiento de valor que todas las personas tienen que tener simplemente por el hecho de ser humanos, ¿no? Entonces, hay esta idea de que, ya mencioné al principio que el anterior PEN estaba muy centrado en el sistema como era y no había pensado tanto en las necesidades de las personas a lo largo de toda su trayectoria de vida. Entonces ahora queremos una educación centrada en las personas mientras van atravesando por sus distintas edades. Pero
hemos recibido en varios espacios a una observación porque sienten que el referir a personas lo hace muy individualiza la cosa, como que estamos preocupándonos mucho por el individuo. Que sabemos que hay comunidades a veces que realmente no dejan aflorar esas diferencias individuales a las cuales también tenemos derecho, ¿no? Que hay una cosa muy represiva que quiere que se conforme a las normas, pero en realidad también se rescata el hecho de que para algunas de nuestras culturas, persona, comunidad y entorno físico, el entorno biológico al que está alrededor, el medio ambiente, que no lo quieren ni siquiera llamar ambiente porque lo consideran parte constitutiva de su identidad como personas y como comunidad. Eso no lo tenemos, es un reto que tenemos como incorporarlo al proyecto, cómo lo vamos a frasear, esta casi identidad entre persona, comunidad y entorno ambiental, que a la cual no quieren renunciar muchas personas todavía que habitan en nuestro país, ¿no? Sobre todo en culturas amazónicas y andinas. Pero sí tenemos que, sí quisiera reiterar que pensar en las personas no significa preocuparnos solo por los individuos, aunque sí merecen atención, sino también en la colectividad, en las comunidades y en la nación. En las naciones, algunos dirían los pueblos, ¿no? La formación de ciudadanos, ¿ese sería el siguiente? ¿Está el siguiente? Sí, ya. Implica asegurar que cada persona se posicione en su comunidad con responsabilidad personal, ánimo participatorio y sentido de justicia. Eso refiere a todos estos valores que sabemos que no están siendo puestos en práctica y cuya puesta en práctica a veces implica unos costos tremendos para las personas y para los individuos, ¿no? Entonces, las instituciones educativas tienen un rol clave en la formación, consolidación de estos valores, las competencias para la vida ciudadana, pero no solamente deben limitarse a brindar contenidos. La típica reacción que se oye todos los días en muchos espacios es que hay que restaurar el curso de educación cívica, ¿no? Cosas por el estilo. Sabemos que no estoy negando que hay un espacio para conocer las normas, las instituciones que garantizan de alguna manera la institucionalidad democrática, pero no es lo más importante, es ver cómo se modela conductas de respeto al otro, conductas democráticas, conductas de defensa de derechos ciudadanos en la escuela y en todos los otros espacios donde la gente se va formando. No debíamos de cansarnos de repetir esto. No, la escuela no es la única. Hay muchos otros actores que influyen en ello y tienen que estar considerados en las políticas educativas, aunque no estén sujetos al mandato del sector de educación, ni del ministerio, ni de las regiones, de las direcciones regionales. Tienen responsabilidad sobre cómo evoluciona el sistema educativo y tenemos que ver cómo lo sensibilizamos al asunto para que, bueno, y al revés también, porque hay muchas organizaciones que no son estrictamente educativas y que están cumpliendo un rol importantísimo en acompañar los procesos, en supervisarlos, monitorearlos, acompañarlos, apoyarlos y que tienen mucho que decir a los educadores, a decirnos a todos los que estamos involucrados en la formulación de políticas educativas sobre cómo se puede proceder para mejorarlo, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor, al segundo propósito. Entonces, el primero es la formación ciudadana para la vida en democracia. Eso se considera como uno de los nortes que van a alumbrar las orientaciones estratégicas que vayan eventualmente a ser propuestas en el PEN y que van a ser ya sometidas a consideración en el Encuentro Nacional de noviembre. El segundo propósito es una convivencia sana y bienestar socioemocional. Ha salido en algunas de las presentaciones que hemos tenido acá, ciertamente sale fuertemente en otros espacios también. La escuela tiene que ser un lugar donde haya una convivencia que permita un equilibrio emocional en los niños, que atienda a los niños y a los adolescentes y a los maestros para que puedan convivir de una manera sana, donde el estrés que la vida moderna trae inevitablemente y que probablemente la tuvieron también los anteriores. Siempre cada generación piense que le ha tocado una etapa más difícil que la que le tocó a sus padres, ¿no? Pero tenemos que aprender a convivir con la diversidad de estilos de aprendizaje, diversidad de estilos, manifestaciones culturales, de tradiciones, de maneras de valorar diferentes elementos de la vida, y todo eso tiene que inspirarse en la escuela, ¿no es verdad?
Hay el otro asunto que tiene que ver con, dado que no mencioné, ¿no?, que la ciudadanía también implica considerarse ciudadanos del mundo, no exclusivamente, hay a veces hay una tensión ahí entre preparar a nuestros niños para que puedan realmente desempeñarse en cualquier espacio, en cualquier territorio, y eso es válido, pero sin olvidar lo inmediato, que es el espacio que más influencia va a tener sobre ellos. Pero con toda esta cuestión de las tecnologías de información, a veces hay una ilusión de que estamos conectados con otros, ¿no es verdad? Estamos todo el rato conectándonos por vías virtuales y estamos olvidando un contacto personal cara a cara, que quizás estamos sobreestimando el potencial de las tecnologías para suplir otras carencias que requieren una presencia más cercana, más física, más integral que lo que permiten estos medios. Entonces, los espacios de una convivencia sana implica que los procesos formativos se den un espacio de encuentro, de reconocimiento entre todos, pues en la coexistencia cotidiana es el mejor antídoto contra el prejuicio y la discriminación. Si algo se ha hecho patente en todo este debate sobre la supuesta ideología de género, etcétera, no voy a entrar en ese tema ahora, pero simplemente es claro que hay muchas veces es un desconocimiento. Hemos reprimido tanto por temores que están muchas veces basados simplemente en desconocimiento. Hemos preferido cerrar los ojos y no ver cosas que nos interpelan, que nos hacen sentir, esto significa un cambio completo de mi manera de ver el mundo, de ver a las personas, y lo cerramos y queremos seguir, mejor ni tocarlo el tema. La escuela es un espacio donde tenemos que abrir los ojos, sensibilizarnos a las diferencias y procesarlo, y en base a otros criterios y a otros valores que tenemos, tomar posición. La pedagogía de la pregunta, ¿no? Ayer, hace unos días en alguno de los chats alguien decía, en las escuelas, ¿cómo van a discutir el tema de lo que está ocurriendo ahora entre el Ejecutivo y el Congreso, ¿no? Y en realidad un profesor no tiene por qué tomar una posición en el aula, sí le corresponde hacer preguntas para que los estudiantes piensen, para que busquen fuentes de información que complementen lo que ya saben y lo que no saben, para que formen su propio juicio y en todo caso sepan exponerlo y defenderlo y también modificarlo si es que fuera necesario. Eso sería el rol del maestro. Las escuelas todavía piden mucho la respuesta única, la respuesta uniforme, ¿no? Ese tipo de interacción frontal del maestro con los docentes que dice toda una frase y deja la última sílaba no pronunciada para que todos respondan a coro, a tiempo y en voz alta, como a veces hacemos nosotros también aquí en nuestros eventos, ¿no? Educación del futuro y todos gritamos y sí. En el futuro probablemente vamos a tener que aprender a convivir con diferentes estilos de celebrar las cosas y tolerar esas diferencias. Hay demasiados índices de violencia, de represión, de bullying, de discriminación que socavan el bienestar de muchos niños. Alguien nos describió el día de ayer como en una escuela había habido 2 suicidios recientemente y que no había, nadie se había percatado del estrés emocional en que estaba estas, creo que eran adolescentes. ¿Y qué pasó en una escuela que supuestamente estaba comprometida con el bienestar de sus educandos y sin embargo no tenemos los mecanismos, la sensibilidad, la información, los criterios para darnos cuenta cuando alguien necesita ese apoyo? Entonces tenemos que lograr que la escuela pueda atender esas circunstancias penosas, pero a la vez que sepa prevenirlas, proveyendo un ambiente acogedor, tolerante de la diversidad, aceptante y ayudando a los estudiantes a procesar sus problemas emocionales. Podemos pasar al siguiente, que tiene que ver con el propósito 3. Desarrollo nacional y bienestar material. No podemos cerrar los ojos de que para muchas personas lo más importante del sistema educativo es que prepare a la gente para enfrentar su vida fuera de las aulas, el mundo del trabajo, el mundo del empleo. A veces, yo me incluyo entre esas personas, a veces me resisto a pensar que ese debe ser un principal propósito. Evidentemente, hay otros aprendizajes que se dan en la escuela, como los que ya hemos mencionado, ¿no? Como el desarrollo socioemocional, como el ejercicio de la ciudadanía,
que son igual de importantes, pero también hay conocimientos académicos que son valiosos en sí mismos, que son definición de lo que es ser una persona educada, de ser un ciudadano. No todo tiene que ser para el empleo, para el trabajo, pero reconocemos que un país con tan restringidas oportunidades de bienestar mínimo para las poblaciones, es válido que muchas familias se preocupen sobre todo por cómo el sistema educativo va a darle las capacidades, las competencias a los estudiantes y para ganarse la vida, para poder sobrevivir en este entorno competitivo que cada vez más nos impulsa, digamos, a actuar y a y maneras de vivir la vida familiar, etcétera, ¿no? La educación tiene que dotar a las personas con capacidades para desarrollar su proyecto de vida. Sea este el ser un próspero empresario, sea este ser un capaz profesional, o ser un artista, o ser un meditador trascendente, si así lo desea, y si tiene los recursos para poder seguirlo haciendo. Y querríamos que un Estado también dé espacio para esa gente que cultiva las humanidades y las artes, que aparentemente no son productivas inmediatamente, pero que una reflexión más sostenida al respecto probablemente nos revelaría que sí lo son, sí lo pueden ser y son necesarias. Y un propósito tiene que ver también con que el proceso educativo contribuya, sobre todo en los niveles superiores del sistema formal, contribuya al desarrollo nacional. O sea, estamos claros de que las universidades no están produciendo conocimiento suficiente como para impulsar el desarrollo tecnológico, científico en nuestro país, que las personas, hombres y mujeres, no tienen igualdad de acceso a oportunidades para desarrollar sus capacidades en esos terrenos. Sabemos que nos falta muchísimo para alcanzar estándares mínimos de conocimientos y valoración de cosas como fenómenos científicos que afectan nuestras vidas diarias. No son cosas esotéricas, no son cosas complicadas y a la vez cada vez son más complejas de entender. O sea, existe una minería limpia, es difícil para un ciudadano bien intencionado que entre con mente abierta llegar a concluir este proceso que se va a aplicar en esta localidad va a afectar la convivencia de un número importante de personas, la subsistencia, perdón, de estilos de vida que tienen derecho a seguir funcionando y a la vez cómo son compatibles con necesidades del Estado peruano. Son temas complicados, toda la cuestión ambiental, la cuestión de la genética, hay desafíos enormes para los cuales necesitamos generar conocimiento propio, saber en qué estamos, hacer buenas evaluaciones de impacto de programas. Hay muchas cosas en las cuales tenemos debilidad y que las universidades y los institutos y las escuelas futuras, incluyendo la formación de maestros, por supuesto, tiene que fortalecerse tremendamente. Necesitamos personas cada vez bien formadas, mejor formadas y flexibles, no solamente con saberes instrumentales, aunque son necesarios, pero que puedan ayudar a formar siempre otras mejores personas y ser ellos mismos mejores personas. Satisfacer las necesidades de bienes materiales, si bien hay un movimiento que pregona más bien la vuelta a las raíces y al buen vivir, que es uno de los retos que tenemos en el Consejo ahora, porque hemos encontrado en muchos espacios un reclamo, está muy vinculado a lo que mencioné antes, ¿no? De aquello de la persona, la comunidad y el medio ambiente no tan fácilmente separables como lo hacemos las personas que hemos crecido más en la cultura occidental y que reclaman con derecho a que su visión del mundo sea respetada y que la escuela la respete y la reconozca, o sus saberes ancestrales, etcétera. Y el etcétera suena como que estoy minimizando, creo que es un asunto bien delicado que tenemos que aprender a manejar e informarnos más en el Consejo para ver cómo lo incorporamos, porque en Amazonía, como dije antes, y en muchos lugares de nuestros Andes hay un reclamo por esa vuelta a una vida buena. Pero es indudable que a pesar de eso también hay otra corriente y que cree que los bienes materiales y servicios básicos y no tan básicos de salud, todos queremos el mejor tratamiento posible, los mejores hospitales posibles, etcétera, requieren una recaudación de impuestos
y una asignación a estos rubros de gasto importantes. Entonces, para eso necesitamos tener más productividad, tenemos que tener personas que puedan generar más valor agregado. Y hay toda una discusión, ¿no? Si las materias primas, que ahora son nuestro fuerte exportador, deben continuar siendo el centro o no. Pero las universidades tienen que dar, en todo caso, las herramientas a las personas para que quienes ejerzan luego el poder de tomar decisiones al respecto, lo hagan con conocimiento de causa, etcétera. Para tener ese bienestar material, tenemos que tener una visión estratégica del país. No podemos estar haciendo oídos sordos o ojos ciegos a todas las demandas que hay en ese sentido. Reconocer que hay diferentes características culturales, de recursos naturales, climáticas, etcétera, geográficas de los espacios, y hay diferentes unidades productivas que requieren tener sostenibilidad natural y social. Entonces, la pregunta para ustedes en lo que resta de la tarde sería: estos tres propósitos generales que he expuesto y que son los que están en este momento, como digo, abiertos todavía a un replanteamiento, a modificaciones, especificaciones mayores, ¿son lo suficientemente claros y concretos para guiar la selección de las orientaciones de estrategia, que es el próximo paso que en el Consejo tenemos que dar para terminar la formulación del proyecto? No para terminarlo, porque todavía tenemos que recoger todo lo que nos han venido proponiendo en estos eventos, ¿no? Pero el siguiente paso es pasar de allí a las orientaciones estratégicas. Estos tres propósitos, el de ciudadanía, la formación ciudadana para la vida en democracia, la formación, una convivencia sana y la promoción de un bienestar socioemocional de las personas que habitamos en nuestro territorio, y el desarrollo nacional como un objetivo, y el bienestar material como objetivo también de las instituciones educativas, son lo suficientemente abarcativas como para acomodar todos nuestros sueños, aquellos que están en la visión y los propios que ustedes hayan podido traer en el taller y que en el siguiente también. ¿Y cómo podríamos constatar? Es la siguiente pregunta, que es mucho más complicada, que es: ¿cómo podríamos constatar si esto se realizara, aquello que ustedes van a plantear como deseable, como propósitos, si eso realmente se materializara? ¿Cómo podríamos constatar que efectivamente se están dando? O sea, ¿cómo veríamos a la infancia? ¿Cómo sería esa infancia en un entorno como el que estamos diciendo que debería ser el de las instituciones y del sistema educativo? ¿Cómo lo constataríamos? ¿Cómo veríamos a nuestros adultos mayores vivir en una sociedad que hubiera realmente logrado? ¿Cómo sabríamos que estamos cumpliendo este sueño? ¿Qué cambios estaríamos viendo en cómo son esas personas que nuestras instituciones educativas ayudan a formar, cuya dignidad ha sido preservada a lo largo de su tránsito y que su humanidad realmente está siendo reconocida, valorada en toda la diversidad que conocemos existe y que reta a un sistema que fue finalmente diseñado pensando que todas las personas tenían que ser más o menos iguales? Esa igualdad que se precona y que también es evidentemente una meta, ¿no? Igualdad de resultados, igualdad de oportunidades, igualdad de opciones, pero que no significa el trato igual a todos. Las necesidades son diferentes, las demandas y las condiciones de partida son distintas y nuestro sistema educativo tiene que acomodarse a ello. ¿Cómo vamos a saber realmente que esas personas de diferentes momentos en sus vidas han tenido la oportunidad de pasar por un sistema educativo que reconozca esas diferencias culturales y de todo tipo? Esos serían los temas, van a ser especificados de una manera más precisa por los facilitadores de los talleres, y ahora me imagino que nos van a explicar los procedimientos a seguir. Así que les agradezco mucho su atención, sé que es una hora dificilísima para mantenerse despiertos y escuchar, he tratado de ser breve, ojalá que les sirva para pasar al siguiente momento de este evento, en que nuevamente agradecemos su participación. Gracias.